aparte que el día, todo el día hay harto, mucho turista. Mis clientes mayores son los turistas, pero en la noche ya es bastante feo, desagradable salir de acá el día viernes, por ejemplo, ya a las 6, 7 de la tarde ya como que andan medio prendidos y ya hay que cerrar la puerta. Y acá este barrio, estas tiendas se han mantenido porque aquí a las 9 de la noche se ponen rejas. Se cierra por acá y por allá, aquí no hay paso, se cierra. Pero de repente el día sábado de la mañana todavía quedan restos de fiesta y niña, te digo que no se ven mal y todas en pésimo estado. Aparte que acá hay un restaurante inmenso y grande que está cerrado, tiene moradores y esa es una puerta abierta, pues ahí se quedan unos que le llaman ocupas. Ya, ¿y usted hace cuánto más o menos trabaja acá? Yo más o menos estoy hace como 3 años 3 años, que estaba en el frente. ya. ¿Y el problema de la delincuencia ha progresado con los años o está bastante parecido como antes? Bueno, yo el hecho de que ya tenga amarradas, entre comillas, las camisetas ya no es tanto el robo. Pero aquí, gracias a Dios, como asaltante aquí no hay. Toco madera que no sea. Así que nosotros por lo menos somos un poquito privilegiados en el día, que acá, no sé por qué, aquí no hay personas que entren a asaltar. Barrio normal, tranquilo, poca gente, ha bajado mucho la gente porque han botado muchas casas, entonces ha bajado la gente en el día. Y un barrio normal, tú vendes, gente normal, oficinista, gente que viene al médico, al dentista, tacos aquí, por ahora por el túnel, no pasa nada más. Ahora en la noche, sobre todo los fines de semana, hay un cambio. Ahora en la noche es hasta las 11 de la noche, está la gente de la oficina que viene a tomar un trago, tranquilo. Pero después de las 11 de la noche aparece lo que se llama flight, que se toma en el barrio. Que esos son de cuidado. Entonces es complicado venir en la noche de trabajo. ¿Y hace cuánto tiempo está usted acá? 6 años. 6 años. ¿Y en esos 6 años el nivel de delincuencia, el turismo ha sido el mismo o ha ido progresando, disminuyendo? A ver, el nivel de delincuencia yo creo que es más o menos el mismo. Ahora lo que ha ido progresando es a ver, antes venía otro tipo de gente. Además había muchos más lugares, ahora queda muy poco. Entonces viene menos gente y los que vienen son los prodigios, los flights, gente ahí nomás, que son complicados. Y sobre todo el tema, y es bien relevante que el tema de la prostitución. Sí. Es medio cubierto, eso sí, ¿eh? Está cubierto, sí. Pero existe acá, sí. Sea, no están expuestos. No, 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 tú no vas a encontrar a la niña en la esquina, pero sí existen. O sea, yo incluso las ubico. Ah, no es. Tú las conoces porque todo el mundo sabe quiénes son, pero no, no, no andan en la esquina, sí, sino que más bien son acompañantes de, sobre todo de. No freaks. No freaks. No freaks. No freaks.